Buenas tardes. Hoy es la novena semana de Movimiento Gal Implante Endogal. Continuamos con la formación online y gratuita, contando de nuevo con la persona que ha abanderado este proyecto. Hoy vuelve a transmitirnos sus conocimientos y sabiduría en la tercera parte de prótesis sobre implantes. Sin más reparo, espero que disfrutéis de la formación con todos vosotros el doctor Jesús Pato. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una tarde más. Una tarde más y ya van unas cuantas. Esto deberíamos haberlo dividido no en tres partes, sino en 8 o 10. Pero para no extender tanto, pues bueno, la hemos dividido en tres. Que sepáis ya que me veis disfrazado de astronauta, ¿eh? Estamos ya trabajando en la clínica. Todo funciona perfecto. Sigue habiendo pacientes. Todo con total normalidad. Y lo que deseo y quiero es que a vosotros os pase lo mismo cuanto antes. Bueno, vamos a comenzar entonces con la tercera parte de la prótesis, ¿verdad? La tercera parte de la prótesis. Vamos a comenzar con ello. Bueno, vamos a apartar esta barrita aquí abajo. Ahora, vamos allá. El otro día hemos visto toda la parte de la prótesis provisional en una primera, en un primer fascículo, en un segundo fascículo la parte de la prótesis removible y nos faltaba la parte de la prótesis fija. Hoy vamos a ver una serie de casos y un complemento a lo anterior, la parte que nos falta, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se puede diferenciar una prótesis fija en su gran diferencia familiar? Por un lado, la prótesis fija cementada y por otro lado la prótesis fija atornillada. Como podéis ver en este modelo, que es totalmente ilustrativo, la diferencia significativa y más importante es que la imagen que vosotros tenéis en la parte de la margen de la derecha o de la izquierda, la única diferencia son dientes todos exactamente igual, pero los de la izquierda están las coronas atravesadas o perforadas por un tornillo. En el margen de la derecha no lo están. ¿Por qué? Porque los pilares que soportan esta prótesis están abiertos al exterior y los que están soportando en esta prótesis también están abiertos, pero no perforan el diente. Esa es principalmente una de las diferencias. ¿Qué es lo que nos pasa o cómo podemos estructurar entonces o qué nos ofrece la industria como estructura de nuestro trabajo? Si tenemos el implante, en las prótesis cementadas podemos colocar o utilizar pilares de carga inmediata, siempre mecanizados. Podemos utilizar pilares definitivos que no llevan pestaña inferior, que no tienen apoyo del reborde protético, o podemos utilizar pilares definitivos siempre mecanizados de titanio que sí llevan un hombro o un apoyo protético. Estos pilares pueden ser como estos que veis aquí, que son rectos, o pueden ser como parecidos, sino como esta imagen, pues algo similar a estos que estáis viendo aquí, que son pilares angulados. Esto es para prótesis cementada. Si ahora nos vamos a la prótesis atornillada, podemos atornillar directo a implantes, como hablamos el otro día, con un pilar tipo de este, un PGZ donde esta pieza es siempre mecanizada, nunca va al horno a cocerse con la cerámica ni con el circonio, y luego el circonio y la cerámica se cementa o el metal se adhiere mediante un pegamento, como vamos a ver luego, a esa zona retentiva que tiene ahí. Puedes hacerse aparte de directa al implante, directa a un transepitelial, o sea, hay una parte, un pilar transepitelial que distancia el implante de la conexión protética, es mucho más beneficioso biológicamente, como bien visteis el otro día. Esos pilares pueden ser pilares rectos, aunque más estrechos que el implante siempre, o pueden ser pilares con forma anatómica cóncava. Cuanto más cóncavo sea el pilar, mayor capacidad o mayor cantidad de tejido conectivo cabe. Bien, y a estos pilares, encima de estos, se le puede unir un diente cementado o adherido a un pilar provisional, a un pilar de sobrecolado, aunque no os lo aconsejo tanto, o a distintas bases mecanizadas de titanio. Pueden tener distintas formas. ¿Para qué? Pues para poder soportar mayor o menor retención. Cuanto más paralela y más larga es esta zona de la base, de esa, ¿veis?, de ese pilar transepitelial, mayor nivel de retención tiene. Si la comparásemos con esta, si os dais cuenta, esta en vez de ser paralela es un poco más
convergente en la punta, en el ápice hacia apical, va a tener menor grado de retención. Todas tienen una cara plana para no errar la posición de inserción. Y pueden ser también bases mecanizadas específicas para pilares, perdón, para mecanizados propios de marcas determinadas. Por ejemplo, esto es el sistema CERE, que es una base mecanizada para conectar de forma ideal con el sistema CERE. Y aparte de esto, también tenemos, o también hemos de tener, pilares angulados. ¿Y esos pilares angulados para qué nos sirven? Pues para corregir las diferencias de angulación de la colocación de los implantes. A esos pilares también le tenemos que poder unir bases mecanizadas para carga inmediata, pilares totalmente calcinables o pilares parcialmente calcinables. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar con una serie de casos clínicos, porque ya esta parte solo han de ser casos clínicos y vamos a ir discutiendo y viendo y analizando el porqué de las cosas. Bien, comenzamos entonces con dos incisivos superiores con regeneración carga inmediata cementada. Aquí tenemos un paciente que en su día, pues un compañero nuestro hizo un tratamiento endodóntico en el diente número 21. En la actualidad se encuentra en esta situación con un proceso periapical y fractura de la raíz del diente. Y otro diente, el número 22, donde aparte del tratamiento endodóntico hicieron una cirugía periapical. Ahí veis la obturación retrógrada y también veis todo el proceso y sobre todo la pérdida completa de la pared vestibular ósea que soporta ese diente. Aparte de que las coronas pueden estar bonitas o feas, porque eso no depende, no es lo que ahora nos atañe, aparte de que puedan estar bonitas o feas, que tengan una morfología u otra, o que estén un poco giroversionadas o no, lo importante aquí es la salud. Como podéis ver, en el tejido anatómico mucoso se ve una zona totalmente oscurecida o denegrida que hace traslucir el proceso periapical infeccioso que tiene el paciente. Bien, a partir de aquí colocamos anestesia, hacemos la extracción de las coronas, hacemos la extracción lo menos traumática posible de las raíces, hacemos dos incisiones verticales para poder abrir un colgajo y vemos que en el diente número 21 hay un proceso periapical y la pérdida completa de la tabla vestibular. Lo veis aquí, ¿verdad que sí? Y en el diente número 11, la tabla vestibular está perdida en la altura, pero se mantiene un poco y allí arriba también hay otra perforación apical. Bien, a partir de aquí retiramos, limpiamos y legramos muy bien todo ese tejido granulomatoso, todo ese tejido infeccioso, lo lavamos y comenzamos a hacer un fresado como si nada hubiese pasado. Vamos incrementando el diámetro de las fresas, a veces nos ayudamos de fresas que puedan estar conectadas a un prolongador de fresas, porque así nos es más fácil trabajar, y de esta forma creamos un lecho dentro del hueso donde albergar de forma lo suficientemente estable tanto el implante que va a soportar el diente número 11 como el del diente número 21, que es un poco más largo debido al defecto óseo que tiene. Retiramos los porteimplantes y en este caso, como veis, colocamos pilares con una forma anatómica cóncava. ¿Cuál es el fin? Pues poder aumentar la cantidad de hueso o biomaterial que quepamos ahí, que se pueda regenerar eso de una forma menos compresiva. A ese pilar vamos a conectarle luego un pilar de carga inmediata. Este pilar, que es en una sola pieza, el destornillador protésico entra dentro del pilar y permite dar el torque. Como veis, en este caso es un pilar de altura 5, una distancia muy importante y muy beneficiosa para evitar la contaminación. Bien, en el pilar o en el implante del diente número 21 hacemos exactamente lo mismo, solo que tenemos perdida toda la tabla vestibular, pero seguimos dentro del marco de hueso. Acordaros lo que el doctor Fernández siempre que nos habla dice: estamos dentro del marco de hueso, es fácil regenerar esto con cualquier biomaterial. La viabilidad es propicia o está más asegurada. Cogemos un seno injerto que nosotros mismos distribuimos si somos fabricantes, agarramos y colocamos un poco de sangre en el seno injerto para que haga esa masita que visteis junto con toda
los restos del hueso sacado del fresado y vamos rellenando, como veis en la imagen de la derecha, y aquí veis más, vamos rellenando todo ese defecto. Cuando todo ese defecto está rellenado, cogemos una membrana de pericardio, también distribuida por nosotros, la colocamos y la suturamos. Después, desde que todo está suturado, cogemos una fresa de titanio para cortar titanio nueva. Recordad siempre el consejo, nueva, es la mejor marca, nueva. Y retiramos todas las partes de los pilares de carga inmediata que no son necesarios. A partir de ahí también hacemos un desgaste vestibular para que emerja lo menos posible hacia vestibular. Cogemos dos dientes de tablilla, de las prótesis completas. Los vaciamos por dentro con una fresa de laboratorio. Echamos una gota de adhesivo de los composites, de adhesivo de resina para hacer composites. Colocamos una gota de composite, un pequeño hilo encima de cada uno de los pilares. Y luego colocamos encima esa lámina, esa faceta de resina sacada de un diente de tablilla. Polimerizamos esa parte, el composite, y retiramos los dos dientes de tablilla unidos por el composite. Luego lo único que tenemos que hacer con el tubo de composite fluido es rellenar desde el reborde de la tablilla hasta el hombro que tiene el pilar de la carga inmediata. Lo polimerizamos y con una fresa de tallar gruesa larga damos una forma que cuanto más habilidoso sea la persona, más bonito pueda quedar el diente provisional. Pero no es tan importante la anatomía estética en este momento. Y así es como se va el paciente a casa. Acaba de llegar con dos dientes, colocamos los implantes, rellenamos el biomaterial, colocamos pilares de carga inmediata, suturamos, colocamos dos dientes de tablilla, los adherimos con composite y se va hacia su casa. Cuando, una cosa muy importante, esta imagen que tenéis aquí, no puede haber contacto oclusal. No puede haber contacto oclusal. Cuanta más distancia hay ahí, siempre que la estética y el paciente lo permita, mejor. Pasado el tiempo, ¿qué ocurre? Pasan 3 meses y lo que ocurre es esto. El paciente cicatriza. Las heridas desaparecen y cuando retiramos la prótesis provisional, el tejido mucoso con nuestro contorno gingival y también con el perfil de emergencia se parece mucho tanto al contorno gingival de lo que queremos lograr, tanto el perfil de emergencia de lo que queremos lograr. Es cierto que el diente donde no había tabla vestibular hay un poquito más de recesión. Está claro. Siempre pasa eso. ¿Qué hubiera sido mejor para que esto no ocurriese? Hacer un injerto de tejido conectivo libre del paladar. ¿Por qué no lo hacemos habitualmente? Bueno, pues porque la odontología diaria, la cotidiana, es de esta forma. La odontología para las publicaciones o para, digamos que para la galería, se hace de otra forma. Esto es la odontología diaria. Sobre ese modelo, pasado el tiempo, tomamos unas impresiones y un técnico, en este caso es César, el técnico del laboratorio que bien sabéis, de arte dental, que es el técnico que a nosotros nos trabaja o nos hace los trabajos todos, pues me fabrica unos provisionales cementados, o sea, unos dientes definitivos cementados. ¿Qué tiene que hacer? Fabricar dos pilares mecanizados rectos que él, con una fresadora de agua, en el laboratorio los paraleliza, los desgasta y me hace una llave de acrílico que transporta desde el modelo a la boca esos provisionales. Yo los llevo a la boca, sin retirar el acrílico le doy torque y los pilares definitivos quedan colocados en la posición adecuada. ¿Para qué? Para cementar los dientes definitivos. Tapamos con teflón la emergencia del tornillo y luego lo único que hago luego es una gota de Ketapzem, cemento definitivo, le digo al paciente que muerda y lo que hago es con agua lavar el cemento. Nos espera que frague. Con agua lavamos el cemento. Y aquí tenéis el resultado final. Esto es una radiografía que está un poco más agrandada. Tenemos los implantes colocados, el defecto, pasado el tiempo, y como muy bien podéis ver, el hueso, el biomaterial que yo coloqué y el hueso que hay hacia mesial y hacia distal de los dientes está por encima del pilar. Porque estos pilares, como ya os dije más de una vez, tienen un tratamiento de rugosidad y un tratamiento de descontaminación óptimo. Si en vez de ser dos dientes fuesen los 4 incisivos, ¿cómo podemos tratarlo?
Bueno, pues aquí tenemos un paciente, una señora, una vecina mía, aquí tenéis el vídeo, de cómo está medido diente por diente, implante por implante. A esta paciente le faltan los 4 incisivos. Llevaba una prótesis removible y abajo ya le habían colocado implantes que, como muy bien visteis, están prácticamente perdidos. Entonces medimos y vemos, analizándolo, que tenemos hueso suficiente para poder colocar implantes tanto en ancho como alto. Muy bien, cogemos y guiamos la primera fresa, como sabéis, guiada siempre por el sistema nuestro de cirugía guiada, que es muy sencillo utilizarlo y que tiene un apoyo, en este caso apoyo dentario, que es magnífico el sistema. Colocamos los 4 implantes después de pasar las primeras guías, ¿veis? O sea, las primeras fresas. ¿Veis cómo los implantes quedan sumergidos? A partir de aquí, colocamos pilares, también slim, de altura 3 en vez de altura 5. Aquí, como no hay extracciones, los pilares son más cortos. Colocamos los 4 pilares y en el momento le damos torque. Vemos que todos soportan el torque de los 30 newtons. Y vemos también que los 4 implantes, junto con los 4 pilares, quedan lo suficientemente sumergidos para que el hueso y la cicatrización espontánea que tenga ese tejido al cicatrizar y al madurar, envuelva los pilares que hemos colocado. En ese momento, aún sangrando la paciente, veis la sangre en el paladar, en ese momento de la cirugía, cogemos aditamentos de impresión, colocamos los 4 aditamentos de impresión, ferulizamos, bueno, los unimos con el tornillo, como es lógico, esto ya lo sabéis, cogemos una seda dental, como hacemos siempre, y los ferulizamos con una resina. La resina es esta resina, Quiroform. Es española, la fabrican en Madrid. Tenemos que animarnos, que ahora ya veis que los alemanes, los suizos y los del extranjero nos están dando poco. Bueno, nos están dando, pero nos están enviando poco dinero. Lo que nos están dando, ya cada uno de vosotros podéis imaginaros lo que queráis. Bien, entonces utilizamos fijando esos pilares para que haya la menor discrepancia posible. Al acabar de fijaros, fijarlos con nuestra silicona, la Siligal, y con una cubeta de plástico también fabricada y distribuida por Galimplanto, vamos a una impresión normal y corriente. A esa impresión le unimos unos análogos y, al acabar de tomar la impresión, colocamos las tapas de cicatrización de los pilares transepiteliales. En el laboratorio para el día siguiente, de una forma normal y corriente, a las 24 horas nos fabrican unos dientes que tienen una estructura interna, retentiva, metálica, para que no se nos muevan esos implantes, porque estamos haciendo carga inmediata y los pilares tienen un diámetro muy estrecho, a poco más de 2,2 de diámetro en la parte más estrecha. Tapamos las chimeneas y pasados 4 meses tenemos esto. Se han creado, se han cicatrizado perfiles de emergencia y contornos gingivales. Contornos gingivales y perfiles de emergencia. Ese día que viene al control, volvemos a tomar otra impresión de nuevo de esa posición del tejido mucoso blando y duro. La volvemos a ferulizar con la misma toma de impresión, con la misma silicona y con la misma cubeta, fabricamos un modelo de trabajo. En este caso, en el laboratorio me paralizan 4 pilares de mecanizados de titanio rectos, me hacen una llave, transporto la llave a la boca del paciente, le doy torque a los pilares y a partir de aquí lo único que tengo que hacer es probar una estructura metálica y que el laboratorio me termine los dientes y con eso, con esa parte hecha, volver a fijar los pilares, darle torque a los pilares, retirar la parte de acrílico y cementar la prótesis definitiva. Veis que el color no se parece a los del paciente. La paciente quiere blanquear los dientes y en el trabajo futuro, que ya está terminado, por cierto, hemos hecho sus dientes con un color, con un tono más blanco, ella no quiere unos dientes tan claros. Y aquí tenemos los dientes cementados vistos desde la cara oclusal y vistos desde la cara vestibular. ¿Cómo retiramos el cemento? Siempre con agua, la jeringa de agua, le echamos agua, el ionómero de vidrio soluble al agua, se limpia totalmente, no queda resto ninguno. ¿Por qué no hacemos estos dientes atornillados? Porque los tornillos emergen por la cara vestibular, porque la inclinación o la proinclinación del maxilar superior de esta paciente nos obliga a que los tornillos emerjan por la cara vestibular. Y aquí tenéis los implantes, los pilares
totalmente cubiertos y envueltos por el hueso, hemos perdido cero de hueso, los pilares mecanizados rectos y la estructura metálica convencional revestida de porcelana de un paciente tratado para un tratamiento convencional. Bien, si seguimos hablando de prótesis cementada y en vez de ser cuatro dientes es una arcada completa, tenemos el caso de Pedro. Colocamos los implantes también mediante la técnica de la cirugía guiada, hacemos las extracciones de los dientes y en el momento atornillamos pilares mecanizados rectos. En el momento de la cirugía, aquí no ha sido después. ¿Por qué? Porque esto ha sido planificado previamente y tenemos un modelo de trabajo creado previamente. Se nos fabrican en el laboratorio unos dientes de acrílico que tienen una barra metálica que le da resistencia. Aquí la veis aquí en el paladar, ¿veis cómo pasa el alambre metálico de media luna, como siempre os expliqué? Y a partir de aquí el paciente se cementan los dientes de esta forma con composite, se retira la prótesis, se retocan los pilares y el paciente se va a su casa así. En otra visita, o pasados 3 meses y medio, el paciente viene en esta situación. Ya los implantes están cicatrizados, ya la osteointegración está terminada, pero la cicatrización del tejido mucoso no es correcta. En un lado podría valer, pero del lado contralateral no es lo adecuado. ¿Qué tenemos que hacer? Desmontar ese provisional. ¿Cómo? Con un quitapuentes. El que no se atreva y tenga miedo, como no está cementado, sale fácil. Pero el que no se atreva y tenga miedo, lo corta, toma una impresión antes de cortarlo con alginato, la guarda debajo del grifo enchacada en agua, corta el puente y luego, con un material resinoso para volver a fabricar la prótesis provisional, la vuelvo a fabricar. Nosotros lo quitamos con un quitapuentes y tomamos una impresión con alginato a la boca tal como está. Esa impresión la tomamos y la vaciamos en resina epoxi. ¿Cuál es el fin? El poder dibujar cuáles van a ser mis perfiles de emergencia de cada diente dependiendo de cómo me convenga mejor. Desde que los tengo dibujados con una fresa de bola, de las de hacer obturaciones, cavidades de amalgamas o de composites, desgasto más o menos 1 milímetro y voy creando los perfiles de emergencia como yo considero que son más apropiados. Y en el laboratorio me van haciendo provisionales que poco a poco van a modificar sus perfiles de emergencia. Van a modificar el tejido mucoso creando presión donde haya que retraerlo y no creándola donde quiero que me crezca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener calma y paciencia e irlo modificando hasta que todo esto va cambiando. Cuando ya lo tengo adecuado o lo tengo según los cánones de la estética, que sabéis que hablamos de ello el otro día, tomo una impresión definitiva con silicona, mando a construir en este caso una estructura metálica o una estructura de circonio o en PIC o en resina o en lo que vosotros queráis. La mando a construir y cuando hago la prueba y estos pilares nunca más desde el día de la cirugía se salieron de la boca. Luego hago con resina, con silicona fluida, un registro de dónde está el tejido mucoso. ¿Cuál es el fin? De que mi técnico tenga esta copia lo más fiel posible. Arrastro esa silicona y luego con la estructura metálica, luego el técnico la vacía y lo único que hace es adaptar la cerámica a esa situación o a esa ubicación. Cuando pasan 6 meses, aquí tenéis el día de la carga y el día de la colocación, y cuando pasan 6 meses, como podéis ver, está infinitamente mejor. Pero fijaros, cuando pasan 6 años, todo cambia, amigos, todo se deteriora. Fijaros, está no tan bonita como cuando yo la terminé. Y eso que estaba bien, imaginaros si no lo hubiésemos hecho así. ¿Cómo estaría? ¿Veis el ajuste de la prótesis? ¿Veis la adaptación de los implantes con relación al hueso? Ahí veis, aquí hay una pequeña pérdida, ¿lo veis? El paso del tiempo. Fijaros en algo. Cuando tenemos un pilar que es corto, el hueso se retrae. Cuando tenemos un pilar que es corto, el hueso se retrae. Cuando no tenemos un pilar corto, el hueso no se retrae. ¿Veis que aquí ya han colocado implantes, en otro lugar de otra marca? Bien, si en vez de ser una arcada sola, como fue este caso, solo estaba ausente los dientes superiores, fuesen 2 arcadas,
¿Cómo lo hacemos? Y también dos arcadas y siempre con carga inmediata cementada. Dientes provisionales y dientes definitivos. ¿Se puede hacer en dos fases o en doble carga? Evidentemente que sí, pero con hacer lo mismo, solo con no poner los dientes provisionales, ya tenéis el problema resuelto. Pero los dientes provisionales, si queréis hacer perfiles de emergencia y contornos gingivales correctos, vais a tener que hacerlo siempre. Con lo cual, lo ideal, si se puede, es hacerlo el primer día. Maxilar superior edéntulo, colocamos los implantes con cirugía guiada. En ese mismo momento, llevamos los pilares a la boca, siempre pilares mecanizados rectos. Como estáis viendo, con composite e inclusive hasta el color, que no tiene nada que ver, puede ser un color cualquiera, pero el A3.5 es el más universal. Cementamos los dientes en ese mismo momento en la boca. Cuando pasa el tiempo, bueno, eso fue la parte superior. Ahora hacemos lo mismo con la arcada inferior. Cementamos también la arcada inferior, aquí la veis. Aquí lo veis. ¿Por qué podemos cementar esto con composite el día de la cirugía? Porque estas cofias que veis aquí, tanto las de la arcada inferior como las de la arcada superior, son infinitamente más grandes o un poco más grandes que los pilares. ¿Para qué podemos o cómo podemos hacer eso? Para poder corregir las posibles divergencias que podamos haber tenido en la cirugía. Y evidentemente, en estas cirugías, la férula quirúrgica tiene que estar colocada siempre y no podemos retirarla antes de terminar de colocar los implantes para que queden lo más exactos posibles. Recordad siempre que con esta técnica de cirugía guiada no es posible, recordadlo, que os cuenten lo que quieran. Y si hay alguien que no está de acuerdo conmigo, que es capaz de hacerlo, que me diga cuándo puedo ir a su curso, porque estoy deseoso. Yo pago el doble que cualquier otro alumno. Quiero aprender a colocar una arcada completa, atornillada y la prótesis fabricada previa a la cirugía. Y que esto sea, ya no digo pasivo, porque ni esto que yo estoy haciendo es pasivo, pero que sea relativamente pasivo. Esto no es posible hacerlo de otra forma. Que no os cuenten cuentos. Bien, entonces tenemos la paciente rehabilitada con la arcada superior y la arcada inferior colocada, ¿verdad? ¿Veis el grado de adaptación y el grado de exactitud? Que más en unos implantes que en otro, pero todo es aceptable, ¿verdad? Está muy aceptable. Que hemos tenido en este caso. Bien, pasan 5 meses después, hemos esperado 5 meses para ver la evolución y esto es lo que hay. La maxilar superior se ha retraído y el maxilar superior, el inferior, se han retraído en algunos lugares y en el superior se ha retraído menos. ¿Cuál es el motivo? En el maxilar superior hay una mucosa cretinizada mucho mayor en cantidad y en calidad, y en la mandíbula la hay menos. Entonces, donde no hay tejido cretinizado, se retrae más que donde lo hay. De todas formas, estamos hablando de un trabajo muy aceptable. ¿Cómo tenemos que hacer? Y ya os lo he explicado, creo, una vez, a los que me seguís cotidianamente, ¿cómo tenemos que hacer para tomar la impresión de estos pilares? Se coloca composite fluido, más con mayor diámetro que el pilar, como veis en esta imagen de la derecha. El composite es más grande o más grueso, más largo que el propio pilar. ¿Cuál es el fin? De tomar la impresión en esta situación. Y luego, nosotros con una fresa de tallar, tallar ese composite para que quede de menor diámetro y con menor longitud. ¿Cuál es el fin? Que cuando nosotros traemos la cofia, la estructura metálica o cerámica o circonio, de lo que queráis, y la ajustemos en este pilar, después de tomar la impresión con silicona, como si fuesen dientes naturales, nos ajuste infinitamente mejor en filo de cuchillo. Aquí tenéis el caso. Tomamos la impresión con la silicona, como si fuesen dientes normales y corrientes, y a partir de aquí fabricamos una estructura, en este caso metálica, que va a ajustar perfectamente. Luego el técnico la reviste de cerámica, y estos son los trabajos que César me hace, una persona que si técnico es bueno, como persona es infinitamente más buena persona. Entonces, pues estos son los trabajos que él nos hace, o que él me hace en el laboratorio, y esto son las imágenes que podemos crear de estos pacientes cuando están totalmente rehabilitados. En este caso, prótesis cementada en filo de cuchillo a pilares mecanizados rectos, tallados y preparados en el laboratorio para una prótesis provisional. Pero esto es la imagen el día de la carga o el día de la colocación. Y fijaros cuando pasan 7 años. El que tenga dudas le mando las imágenes
con las fechas. Fijaros lo que ocurre. Donde los pilares son cortos, el hueso se pierde. Donde los pilares son cortos, el hueso se pierde. Donde los pilares son largos, el hueso no se ha perdido, señores. Fijaros ahora en esto. Esto yo sé que no tiene ninguna parte de ciencia, pero tiene evidencia clínica. Y la evidencia clínica forma parte del juego. Entonces, esto ha sido colocado en el marzo del 2003. Aquí tenéis la imagen. Fijaros el hueso. Fijaros el hueso cómo pasaba por encima de los pilares. Fijaros cómo se mantiene. Fijaros. Aquí se perdió un poquito. Aquí se mantiene. Aquí se mantiene. Aquí se mantiene. Aquí se mantiene. Fijaros dónde hay un pilar corto. El único pilar corto que tengo colocado en la boca desde el año 2013, en ese mismo pilar, pero no solo en el pilar, se ha retraído hasta donde está el póntico. Fijaros cómo se ha retraído. Porque el espacio biológico, queridos amigos, hay que guardarlo. Yo ya no quiero entrar en el juego de si esto lo publicó Menganito, Fulanito, Palanganito. La evidencia clínica nos lleva a esto. Cuando no se mantiene, se pierde. Bien, ahí tenemos los distintos casos y las distintas posibilidades de las prótesis cementadas. Vamos a pasar a las prótesis atornilladas. Voy un poco rápido porque son 300 diapositivas y las tengo que dar en una hora y no es fácil. Entonces, vamos con un caso de un incisivo central superior y pretendo con esto enseñaros casos de todos los dientes de la boca. Vamos con un caso de un incisivo superior atornillado. Este paciente se presenta en nuestra consulta, como veis en la imagen esta, con un diente natural pegado, adherido por un composite que era el diente número 21, al diente número 11 y al diente número 22. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que hacemos? Hacemos una tomografía, tanto para hacer el sector posterior, que es lo que estamos midiendo ahora, que también le hemos colocado ahí un implante, o dos, perdón, le colocamos dos, y también para reponer el diente número 21, que le vamos a colocar un implante en ese diente. Hacemos el salto al diente número 21 y vemos que tenemos tanto ancho como alto suficiente para colocar un implante de 4,12, de 4 de diámetro por 12. Estas son las imágenes de la boca, tal como llega el paciente a la consulta. Cogemos una fresa de tallar gruesa, siempre nueva, recordadlo, es muy importante eso. Y desgastamos la parte más de la singular del diente hacia palatino. Cogemos una fresa de lanza y guiándonos por el paralelismo de ese diente provisional, hacemos un fresado directo sobre el hueso, un implante transmucoso. Sabéis que es una técnica que domino, voy a empezar a hacer vídeos, os quiero enseñar a dominar esta técnica, es extremadamente sencilla y sumamente predecible, la más predecible. Vais a ver cómo y cuál es la forma. Y vais a ver pacientes operados hace 5 o 6 años que van a venir a las revisiones, o 7 u 8, y vais a ver en las tomografías posteriores que hacemos cómo no se pierde el hueso. Colocamos el implante, retiramos el porteimplantes, vemos allá el implante en el fondo, y vamos a conectar un pilar transepitelial antirrotacional al diente y antirrotacional al implante. Lo conectamos allá en el fondo y veis cómo queda el tornillo que lo atraviesa, el pilar en el fondo, el tornillo que lo atraviesa, le damos torque, y lo fijamos. Después de fijarlo, colocamos su tapa de cicatrización. O su tapa de cierre, como queráis verlo. En este caso es de cicatrización. Lo dejamos así una serie de meses. Bueno, pues colocamos los implantes posteriores. Colocamos también las tapas posteriores. Esto no viene al caso. Colocamos pilares como son una prótesis múltiple, dos pilares slim. Para tratar de conservar ese tejido mucoso y ese tejido óseo el más tiempo posible. Pasan 4 meses. Viene el paciente nuevo a la consulta, retiramos el diente provisional, agarramos y tomamos una impresión de eso, de la boca, y lo que hacemos de aquí en adelante es que nuestro técnico fabrica un diente lo más parecido posible al diente del paciente. Y lo único que hacemos es atornillar el diente. Como tenemos un pilar transepitelial lo suficientemente alto para que nos quede solo un milímetro, lo que hace el técnico es crear una concavidad en el diente, siempre, siempre con un perfil de emergencia abultado, o sea, siempre de esa manera, y lo único que hacemos luego nosotros es atornillarlo.
Veis que aún el paciente tiene el papel de articular grueso, marcando donde toca. ¿Por qué? Porque esto es un diente unitario y yo no quiero que quede en contacto. Quiero que quede en infraoclusión. Porque estos dientes naturales, cuando el paciente mastica, se van a mover. Y como van a cambiar de lugar, si yo dejo un diente unitario en íntimo contacto, ese diente con la masticación se va a quedar con el contacto todo. Los dientes se van a mover y el pobre implante no se puede mover. Aquí tenéis la imagen de ese diente y aquí tenéis la imagen pasado el tiempo. Cuando pasa aproximadamente un año y pico, fijaros lo que ocurre. Ese mismo paciente tiene perdido el diente número 22, que ya en su momento tenía poco soporte. Retiramos también el diente número 22, colocamos un implante inmediato post-extracción al diente número 22. Aquí veis el fresado. Algún día hablaremos de inmediatos post-extracción. Yo tengo muchos casos clínicos con este tipo de técnicas y os explicaré cómo hacemos nosotros para crearlo o para colocarlo. Colocamos el implante, como bien sabéis, hacia palatino. Allí veis el implante en el fondo y veis la discrepancia que se ha creado, el espacio que queda ahí. Y después lo único que hacemos es colocar otro pilar igual al anterior en ese diente. Y lo único que hacemos en este caso es cortarlo, tapar, poner un pilar de carga inmediata, tapar la chimenea con teflón, cortar su propio diente, el diente que traía el paciente, vaciarlo por dentro, lo vaciamos y vamos a unir la carilla del diente propio del paciente con una gota de composite, y lo estáis viendo, al pilar de carga inmediata. Retiramos ese composite con el diente, con la carilla del diente del paciente adherida con el composite al pilar de carga inmediata, y lo único que tenemos que hacer es unir el borde del pilar con composite fluido al resto del diente natural del paciente. Aquí tenéis el pilar visto desde la cara palatina, desde la cara lateral y desde la cara vestibular. Es un diente con una forma anatómica natural. Luego la unimos al pilar transepitelial, tapamos la chimenea y lo dejamos en infraoclusión. Ya tenemos un diente provisional. Pasan los meses, cicatriza el diente, se rompe el composite, pero en la parte más apical de la corona, o en la parte más unida al pilar o más cercana al pilar de la corona, se ha creado lo que buscamos en todos los casos. Os he enseñado un caso donde no hemos hecho eso, donde no lo hemos creado, donde no hay perfil de emergencia, donde no hay contorno gingival, el técnico buscó la conexión con el pilar, y el diente de al lado, donde hemos creado un contorno gingival y un perfil de emergencia de un diente más parecido al diente natural. A partir de aquí, unimos el provisional a un análogo, lo introducimos en un taco de silicona, le ponemos composite fluido, hacemos un aditamento de impresión personalizado, tomamos una impresión como siempre. Os pido un favor, cuando toméis una impresión, no echéis la resina fluida o la silicona fluida solo en la zona del diente. Hay que rellenar toda la cubeta. ¿Cuál es el fin? Pues que los dientes salgan copiados por la silicona fluida blanda y dura. Esto solo se puede hacer en una fase. Aquí veis cómo emerge el perfil de emergencia a la parte interna de la impresión. Bueno, con eso colocamos un análogo, el técnico hace un modelo, con ese modelo nos fabrica un diente y ese diente vamos y sustituimos el diente provisional con ese perfil de emergencia por un diente definitivo que se parezca lo más posible a los dientes de la boca. No es perfecto, pero es más que bueno para el día a día, más que bueno para el día a día. Cumple más de un 85% de lo que tienen que cumplir los dientes definitivos. O sea, los dientes protéticos definitivos. Aquí tenéis la imagen de los dos dientes colocados y aquí tenéis cómo los pilares slim unidos y en una sola pieza sobreviven. Bien, si en vez de colocar una parte posterior atornillada y dos dientes anteriores, tuviésemos que colocar un incisivo y un canino, pues lo podríamos hacer de esta forma. Tenemos un paciente que tiene un diente de leche todavía en la boca después de tener el 52 o 53 años de edad. Tiene otro diente que una vez más ha sido tratado con una endodoncia y como bien veis en la radiografía, tiene un proceso inflamatorio apical
considerable. También ha sido tratado y el diente, como veis, no tiene tabla vestibular y el proceso inflamatorio pues ha hecho que el diente esté perdido. Aparte de que la corona clínica tampoco es muy agraciada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar los dos dientes. Aquí veis imágenes frontales y laterales, tanto en mordida abierta como en máxima intercuspidación. Retiramos los dos dientes. Al acabar de retirarlos, vemos tanto el diente de leche. Limpiamos, legramos bien todo esto. Tenemos un defecto, una vez más, de una sola pared. No hay ningún problema. Colocamos implantes, pilares de carga inmediata, pilares transepiteliales, regeneramos con un biomaterial. Siempre es un seno injerto de origen mineral. Es siempre fosfato tricálcico beta, que es lo que nosotros entendemos que funciona según la experiencia clínica en todos estos casos. A partir de aquí colocamos el biomaterial, colocamos encima del biomaterial el tejido mucoso, o sea, una membrana, perdón, y el tejido mucoso lo suturamos encima de los pilares de carga inmediata y encima de los pilares transepiteliales. Bien, recortamos los pilares como hacemos siempre, cogemos dos dientes de tablilla, vaciamos esos dos dientes de tablilla en la parte interior, ahí los veis, con una fresa de laboratorio, y como siempre los adherimos, tapamos la chimenea, los adherimos con una gota de composite fluido a nuestros pilares de carga inmediata. Composite fluido, utilizamos siempre un composite que no tenga que tener una gran resistencia, ni sea de una gran marca, ni cueste demasiado dinero. Simplemente sirve para mantener ese diente unido al pilar durante 3 o 4 meses. Después lo que hacemos, igual que en todos los casos, con más composite fluido, le unimos el diente hasta la parte del pilar que mantiene el apoyo de eso. A partir de aquí lo colocamos y el paciente se va a su casa y 4 meses después lo que tenemos es esto. Una vez más, más perfiles de emergencia y más contornos gingivales adaptados y parecidos a nuestros dientes naturales. Aquí lo tenéis. En estos casos, el perfil de emergencia se parece mucho al diente. ¿Y por qué hacemos miércoles? ¿Por qué hacemos el contorno gingival? Pues hacemos el contorno gingival porque visteis que el otro día os dije que los dientes naturales tienen el cénit habitualmente hacia la parte distal. Aquí tenéis un ejemplo. Pues nuestro diente protésico que está unido a un implante también tiene que tener el cénit unido o alojado hacia la parte más distal. Cénit, diente natural, alojado a distal. Cénit, diente protético o diente reconstruido o diente artificial también hacia la parte más distal. Igual que el contorno gingival. Bien, fabricamos el aditamento de impresión personalizado, ya sabéis cómo, os lo he dicho y lo he explicado en el caso anterior. ¿Y qué es lo que necesitamos para volver a explicarlo y que quede claro? Por un lado, el provisional, el tornillo protésico. Por otro lado, el análogo. Por otro lado, un taco de silicona densa. Por otro lado, un aditamento de impresión y un tornillo. Y por otro lado, un bote o una jeringuilla de composite fluido. La réplica la unimos con el tornillo protésico a nuestro diente provisional, que estaba colocado en la boca del paciente y que tenemos que retirar para tomar la impresión. Lo unimos, eso lo instalamos dentro de silicona pesada, no fluida, y fabricamos con composite fluido nuestros aditamentos de impresión personalizados. Arrastramos con silicona densa y fluida esos aditamentos de impresión y tenemos nuestro modelo o la posibilidad de fabricar un modelo de trabajo definitivo. Ya visteis cómo hay que vaciar los modelos. En este caso es llamativo porque vamos a hacer un modelo y un diente sobre ese modelo que emerge la chimenea del diente por la cara vestibular. Emerge por la cara vestibular. Hacemos una estructura metálica, se prueba la estructura metálica unida a los pilares mecanizados rectos y vemos que realmente ajusta de forma fantástica. Bien, a partir de aquí lo que hacemos es mandar al técnico y lo que tenéis que tener es un buen laboratorio, tener un buen técnico, una persona que sepa y que conozca profundamente cómo se estratifica un diente y cómo se hacen este tipo de cosas. Entonces el técnico lo único que me hace es hacer 2 coronas de cerámica y una carilla para el diente que está rotado, como podéis ver en la imagen de la derecha, y lo que me hace es hacer 2 lentes, 2 trocitos de estratificación idénticos a la estratificación del colmillo y a la estratificación del central.
que luego yo lo único que hago es, en la boca, adherirlas. Aquí tenéis los dientes, aquí tenéis los pilares, todo anticrotacional, pilar anticrotacional, la lente o la carilla del lente lateral y la del canino. Y aquí lo tenéis colocado en la boca. No hay posibilidad humana de saber dónde está colocada esa lente. ¿Por qué? Pues porque el técnico que la estratifica conoce el funcionamiento de la técnica de la estratificación. Con lo cual, a buscar un técnico que tenga una calidad, por lo menos profesional, y ya no os digo más, pero como la de este, que es un genio, porque esos dos dientes están hechos y estratificados de forma extraordinaria, extraordinaria, a mi entender. Esto es cómo el paciente llegó a nuestra consulta y esto es cómo el paciente se fue de nuestra consulta el día cero. Aquí tenéis las imágenes, pero ¿qué ha pasado también? Que 4 años después veis que el contorno gingival no es el que tenía cuando se fue y aquel tampoco. ¿Por qué os pongo esto? Que no todos hacen. Porque esto es la realidad de lo que está ocurriendo. Pero 7 años después está peor. Veis cómo ya se ha perdido mucho más. El cénit ya no está en la ubicación. Aquí ya no hay tejido óseo debajo del diente. Porque estaba todo fenestrado, ¿os acordáis? Y en el diente de leche todavía hay un poco más, pero todavía, o ya también ha cambiado. Fijaros cómo está aquí después del cepillado, el cambio estético que ha dado el paciente. Esto es cuando las cosas se hacen con criterio y más o menos bien hechas desde la parte técnica y desde la parte quirúrgica. Imaginaros cuando no se hace así. Bien, si en vez de ser incisivos y caninos fuesen 4 incisivos, y esto es un mismo caso que el anterior que os enseñé, que está cementado, pero este lo vamos a hacer atornillado, porque tenemos dientes naturales. Y al haber dientes naturales, la estructura ósea hace vestibular, se mantiene con más facilidad. También la endodoncia, una vez más, ha sido una buena compañera de viaje. Estos dientes se mantuvieron durante un montón de tiempo y llegó el momento en el que, bueno, pues por el uso, por el desuso, por el abuso, el paciente los ha perdido. A partir de aquí, nosotros lo único que hacemos es hacer la tomografía para ver y analizar que realmente tenemos hueso suficiente para poder colocar un implante, tanto en diámetro como en longitud. Y a partir de aquí, lo único que hacemos es, aquí tenéis los cortes de cada uno de los dientes, a partir de aquí lo único que hacemos es hacer las extracciones con el mayor cuidado posible, intentando no romper la traba vestibular. Para eso lo que hacemos es hacer giros rotacionales del forceps, no vestíbulo-linguales, sino rotacionales o no vestibular-palatino. Y en el diente donde no hay diente, pues lo único que hacemos es hacer la colocación transmucosa porque sabemos y conocemos cómo es la técnica. A partir de aquí colocamos los implantes en los 4 incisivos, como hicimos en la parte anterior, o en el caso anterior. Y a esos 4 incisivos le conectamos otra vez, una vez más, un pilar con una anatomía cóncava. ¿Por qué no colocamos 2 pilares en los laterales y colocamos los 4 en los 4 incisivos? Pues porque entendemos que esta es una forma estable, segura y seria de tratar a un paciente y porque entendemos que al haber pilares de menor diámetro vamos a tener unas reabsorciones mínimas y vamos a tener, sí, una crisis en cuanto a la tensión que pueden recibir o soportar esos pilares de menor diámetro, con lo cual tenemos que colocar más cantidad de implantes. ¿Qué hacemos en este caso? Pues vamos a crear perfiles de emergencia y contornos gingivales con las tapas de cicatrización de esos pilares, porque también sirven para eso. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos la tapa de cicatrización con su tornillo protésico, la montamos en un destornillador y con composite fluido vamos creando, como estáis viendo ahí, un circulito de mayor diámetro. Y lo único que hacemos es, al acabar la cirugía, sin que la cirugía esté o las extracciones estén cicatrizadas, o sea, en el mismo momento de la cirugía, el paciente sangrando, ubicamos o colocamos nuestras tapas de cicatrización engrosadas de mayor diámetro. ¿Lo veis? Y aquí tenéis la imagen radiográfica de ese momento. Bien, ¿qué pasa cuando pasan 24 horas? El paciente viene en esta situación. O sea, al día siguiente,
¿Veis cómo están cicatrizando? Todavía no hay tejido colágeno. Se está cicatrizando, pero ¿veis cómo ya el tejido mucoso ha envuelto a nuestro pilar de transepitelial? Y cómo ha envuelto y ha creado también ya un perfil de emergencia y un contorno gingival de esos dientes. A partir de aquí, instalamos en ese mismo momento 4 scanbodies, porque esto lo hemos hecho a través de nuestro sistema de escaneo, nuestro sistema digital. Colocamos el scanbody unido por nuestro pilar o nuestro tornillo protético y lo único que hacemos con nuestro escáner intraoral es escanear la posición de sus implantes. En el laboratorio me imprimen un modelo, unen los análogos, que ahora ya sabéis que todos los análogos o réplicas sirven tanto para digital como no digital. Los unen al modelo de plástico, tienen una cara plana donde se puede encajar perfectamente y un tornillo que se fija por la parte más apical de la réplica y a partir de ahí colocan T-base metálicas de carga inmediata y me fabrican unos dientes provisionales impresos en plástico. Esto es plástico o resina de esta, de este material resinoso con la que se fabrican los dientes. A las 24 horas el paciente viene y yo se los atornillo en la boca y el paciente se va a su casa con los dientes atornillados. Como todo funciona perfecto y a partir de aquí, sobre ese mismo modelo y pasado el tiempo de cicatrización del tejido mucoso, que viene siendo aproximadamente sobre un mes o mes y medio, colocamos o mandamos a fresar una estructura de circonio. En laboratorio, sobre ese mismo modelo, me revisten esa estructura con cerámica, le adhieren las bases y lo único que hago es atornillarlo, desatornillar el provisional y atornillar el definitivo. Coloco mi sellado con teflón para la cabeza del tornillo y luego una gota de composite. Y aquí tenéis la evolución del caso. Sé que no es algo extraordinario, sé que es el trabajo del día a día, pero es una forma más que digna de hacerlo. Este paciente también, después de este tratamiento, se ha rehabilitado las partes posteriores. No es el caso de la señora anterior. Y aquí tenéis la imagen. Veis el implante, los pilares transepiteliales y nuestros pilares de carga inmediata que están unidos, o sea, nuestros dientes definitivos que están unidos, perdón, a una estructura de circonio definitiva. Definitiva. Bien, en el caso de una arcada completa para ser atornillada, aquí tenéis un caso de nuevo. Esta era nuestra paciente, le hacemos la tomografía, hacemos la planificación, es una paciente que nos viene con un esquelético superior y que decide que nosotros le instalemos una prótesis fija, hacemos una cirugía, bueno, veis las imágenes del esquelético, como tiene una sonrisa gingival, se le ve una parte de la arcada. Mediante una férula quirúrgica de cirugía guiada colocamos los implantes. Después de colocar los implantes en el momento de la cirugía, agarramos y tomamos impresiones y en el laboratorio para el día siguiente, para los 2 días, nos fabrican unos dientes provisionales de acrílico. Cogemos estos dientes provisionales de acrílico, los llevamos a la boca. ¿Veis ya? Como aún no totalmente cicatrizado el lugar donde estaba el pin de fijación de la férula quirúrgica, pero ya no sangrante, está ya comenzando a cicatrizar 2 días después o 1 día y pico después. Colocamos los dientes provisionales y los atornillamos. Cuando esta es la situación en la que queda el paciente el día que nosotros atornillamos los dientes, y esta es la imagen radiográfica con la prótesis provisional colocada. Veis la barra que siempre une todas nuestras estructuras y veis los pilares de carga inmediata. Aquí tenéis ya la paciente con las huellas donde estaban los pins totalmente cicatrizadas y cómo ya poco a poco se va cicatrizando y conformándose eso. Vamos modificando el provisional, como ya sabéis que os expliqué 1000 veces, y tomamos una nueva impresión a esos implantes, siempre fijándola y ferulizándola, vaciando nuestras cubetas de plástico y arrastrando esos pilares o esos aditamentos de impresión para poder fabricar un modelo de trabajo definitivo. ¿Cómo esta paciente tiene soporte posterior? Recordadlo siempre, soporte posterior, máxima intercuspidación, una cera, no tenemos nada que modificar, soporte posterior bilateral. Hacemos una estructura metálica, que ahora vais a ver
un detallito de esta estructura metálica. Y como hay dos implantes que el tornillo nos sale por la cara vestibular, fresamos en el laboratorio la estructura primaria metálica que es esta. Y vamos a atornillar toda esta estructura y vamos a cementar solo dos dientes. ¿Correcto? Esto sí puede ser o puede llamarse una estructura cemento atornillada. ¿Por qué? Porque tiene toda una parte técnica primaria atornillada y una parte de dos dientes que nos emerge el tornillo por la cara vestibular y no queremos taparlo como el que visteis anteriormente. Es otra forma más de hacerlo mediante dos dientes cementados. Probamos la estructura metálica, vemos que todo encaja perfecto. Atornillamos la prótesis y probamos, veis aquí imágenes con y sin las coronas cementadas. A partir de aquí, el técnico reviste todo esto de un material extraordinario y lo único que hacemos nosotros es llevar esto a la boca. Desmontamos la prótesis de la boca y aquí tenéis la imagen. Cuando atornillamos toda la estructura primaria y aquí la tenéis cementando la estructura secundaria. ¿Con qué la cementamos? Con Ketanzen, señores. Y aquí tenéis la imagen lateral de los dos dientes cementados y aquí tenéis la imagen vestibular y vista desde arriba, que es la peor, de los dos dientes cementados con relación a todo lo demás atornillado. Ideas, que es lo que nos hace falta cuando estamos enfrentados a un problema. Ideas. Y aquí tenéis la imagen radiográfica definitiva con dos dientes cementados y todos los demás implantes atornillados. Otra posibilidad más. Bien, aquí tenéis esa imagen más de cerca donde veis que la exactitud o el grado de colocación correcta de los implantes con relación al hueso es más que aceptable. Y ahora vamos a ver entonces el caso de dos arcadas. En el caso de dos arcadas, voy a beber un traguito de agua porque después de tanto hablar y a tal velocidad... Decimos los gallegos, sécaseme o gañote. Tengo el gañote seco. Bien, tenemos un paciente que es espectacular y particular en todos los sentidos, como bien podéis ver. Pero es una de las personas más amables, más educadas y más buena persona que he conocido en mi vida. Y gracias a eso yo le dije a mi paciente el hippie, que es su nombre, el nombre que le tenemos, si me dejas hacer lo que yo quiero, te regalo el tratamiento. Y me dijo, doctor, te dejo hacer lo que tú creas que es lo más correcto. Y este es el caso de una prótesis atornillada superior e inferior más o con más detalle que he hecho en mi vida y probablemente casi irrepetible, aunque creo que es como deberíamos de hacer todos los casos, aunque yo no los hago así y no creo que los que no queráis trabajar a un alto nivel debáis de hacerlo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho la extracción de todos los dientes. Pasados unos días hemos hecho la colocación de los implantes y de los pilares en ese mismo momento. Veis que todavía se ven los lechos donde estaban los dientes, con una cirugía convencional. Y en la arcada inferior hemos hecho lo mismo, pero con inmediato post-extracción. En la parte superior hemos colocado implantes suturando y en la arcada inferior no hemos suturado. No hemos suturado. Cuando pasa el tiempo de cicatrización, aquí tenéis la imagen, el día de la colocación de los implantes, cuando pasa el tiempo de la cicatrización, en la arcada superior tenemos lo que veis en la imagen de la izquierda y en la arcada inferior tenemos lo que veis en la imagen de la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario suturar, porque donde no hemos suturado, entre el tejido conectivo externo o vestibular y el tejido conectivo interno o lingual, hay tejido conectivo. En la arcada superior, entre el tejido conectivo vestibular y el palatino, también hay tejido conectivo. ¿Qué creo que ha pasado? Bueno, pues entre el tejido conectivo y el tejido conectivo, que va a ver si no hay inflamación e infección. Tejido conectivo, no puede haber otra cosa. Entonces, tal como os lo digo, veis también la imagen radiográfica a los 4 meses de la cicatrización. Este paciente estuvo 4 meses sin dientes provisionales. Viene este día la consulta, desmontamos todos los pilares de cicatrización, damos torque a los pilares transepiteliales, tomamos las impresiones de la arcada completa superior e inferior, de la forma, para no extenderme más, que bien sabéis, colocamos pilares de carga inmediata y los unimos todos con un alambre. Nuestros técnicos en el laboratorio nos fabrican una arcada completa superior de carga inmediata de resina
y nosotros lo único que hacemos es llevarla a la boca y atornillarla. Aquí tenéis arcada completa superior y arcada completa inferior. Todos los dientes atornillados. Los ponemos a funcionar mediante una toma de registro inicial que hicimos y vemos que hay guía canina derecha, guía incisiva, solo contactan los incisivos, y guía canina izquierda. Estos son todos solo dientes provisionales. Tenemos este paciente, bueno, volvemos a fotografiarlo, vemos que la estética es válida, vemos que la pronunciación, aunque en el vídeo, en la imagen no se puede ver, y vemos que la imagen radiográfica continúa siendo todo correcto y todo aparentemente muy bien. Vamos modificando ese provisional hasta que vamos creando lo que siempre deseamos crear, perfiles de emergencia y contornos gingivales. ¿Para qué? Para crear pónticos ovoides fáciles de limpiar y para crear perfiles de emergencia en la posición adecuada que nos permita rehabilitar el caso con un mayor grado de estética y funcionalidad y durabilidad a largo plazo. Con esa impresión inicial que habíamos tomado para crear los provisionales, en el laboratorio nos hacen una férula rígida creada en el laboratorio con resina que nosotros lo único que hacemos es unir implante por implante dentro de la boca. Cuando la resina que tenemos dentro de la boca fragua, la arrastramos. ¿Qué hemos hecho a este paciente, igual que a todos los demás de arcadas completas? Hemos creado o construido esto que ya conocéis. Se llama puntero central único o sistema de registro oclusal galimplano. Esto lo hemos creado nosotros, los que trabajamos en galimplano. ¿Para qué sirve? Para copiar la técnica de Phillips y poder registrar el punto de relación céntrica correcto o el punto de rotación condilar correcto. Ponemos nasion subnasal hipogonium a la misma distancia. Eso es una relación vertical o relación horizontal estándar. Y cuando lo tenemos ahí, agarramos y le decimos al paciente que protruya, que retruya, que haga movimientos laterales y que haga todo ese tipo de movimientos sin manipulación del caso. Cuando esto pasa, retiramos las placas, tanto la superior como la inferior, con la bola, como bien sabéis, y siempre se crea esa imagen que veis ahí, esa punta de flecha que veis ahí. El puntito, la parte más anterior de la punta de la flecha, es nuestro punto por donde pasa el movimiento mandibular siempre en todos los casos, tanto en las protrusivas como en la retrusiva como en las lateralidades. Fijamos el centro de la bola en el arco de la punta de la flecha, ahí lo veis, volvemos a reubicar esto dentro de la boca y le decimos al paciente cierre. El paciente cierra, la bola se ubica en esa fijación y lo único que tenemos que hacer es apretar el tornillo que fija la parte anterior de ese sistema que ha creado Galimplan. A partir de aquí, retiramos eso y esto es nuestra relación céntrica. En este momento, y después de hacer esto, hacemos también una axiografía. ¿Para qué? Bueno, pues para poder ver, para poder analizar cómo está funcionando nuestro sistema anatómico oclusal de ese paciente. ¿Cómo funciona el determinante posterior? Ahí veis imágenes de cómo el vídeo va creando tanto el movimiento de apertura mínimo como la protrusión, veis aquí arriba que va poniendo el sistema, el movimiento que va creando anatómicamente y de forma automática el axiógrafo. Tenemos la lateralidad derecha, la lateralidad izquierda, movimientos protrusivos y retrusivos. Teniendo eso todo, esa información, montamos modelo superior e inferior con nuestro puntero central único, el sistema de registro oclusal creado y diseñado por Galimplan. A partir de ahí montamos el articulador en cero y hacemos un encerado. Y ese encerado vamos a hacerlo ¿cómo? Haciendo o creando nuestro articulador totalmente ajustable. El sistema del articulador SAM, en el año 2017 que veis que pone aquí, ha creado un Venner derecho cero de color gris, un Bennett izquierdo cero de color verde, una ITC 25.7 positiva y un ITC 30.4. Cogemos la ITC y le ponemos 27 en el cóndilo derecho, ponemos 30.4 en el cóndilo izquierdo, hacemos un Bennett de color gris para el lado derecho, lo veis aquí,
de color gris, Bennett 0 de color gris, y hacemos un Bennett 0 de color verde. Porque la iniciación del movimiento es distinto. Algún día hablaremos de oclusión. Espero que Santi y yo nos pongamos un día a hablar de esto. Esto es mi pasión y parece ser que también la suya. ¿Y cómo creamos la rampa de desoclusión anterior, todo el sistema anterior? Pues la creamos porque el axiógrafo nos dijo que tenemos 23 grados y 15 grados en los Bennett y que tenemos menos 20 positivos, o sea, menos 20 negativos. Podemos programar la rampa de desoclusión inicial y podemos programar la rampa de desoclusión final. ¿Cómo hacemos siempre en este caso? Fijaros en algo que probablemente no os expliqué y no os disteis cuenta. Cuando nosotros hicimos el encerado, esto estaba en cero, ¿lo veis? Y hacemos el encerado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el técnico? Hace el encerado en cero, que es lo que el axiógrafo y el articulador nos ordena. Cuando termina el encerado en cero, lo que tiene que hacer es darle más 1,5, más 3 o más 2 o más lo que quiera al puntero incisal. Y con eso ya tiene el espacio exacto para dejar la cerámica. Hemos hecho también al provisional unas llaves de silicona. Yo sé que Santi Ferris lo hace todo digital. Yo, como no tengo dinero para comprarme el ordenador ni el programa, lo hago de forma analógica. Pero el resultado final tiene que ser el mismo. Y para poder hacer el digital, tenéis que primero saber hacer el analógico. No es posible hacer el digital sin conocer el analógico. Entonces, esto es la base de un trabajo serio. A partir de aquí, vemos que el modelo superior no le hemos puesto silicona fluida y el modelo inferior sí hemos puesto silicona fluida o resina fluida desmontable. ¿Para qué? Para que veáis que tanto de una forma como de la otra, para nada es importante que la silicona o la resina sea desmontable o no. A partir de ahí probamos nuestra estructura en cera, perdón, en cera, en metal. Vemos que el ajuste y que lo que nosotros hemos creado previamente tiene una armonía. Y nuestro técnico, César Beirán, en el Instituto de Arte Dental, me fabrica esta joya. Me fabrica esta joya. Que evidentemente luego yo después me detengo a tapar las chimeneas. Esto no es sencillo, señores. No es echar un poco de composite y ahí quedó. Esto da trabajo. Y veis cómo queda también la arcada inferior. Siempre partida. No podemos hacer arcadas inferiores en una sola pieza. La flexión mandibular existe, está descrita. Hay que hacerlas como mínimo partidas a la mitad o en tres tramos. Veis la anatomía tanto desde un lado como desde el otro y la función y la oclusión desde un lado como del otro. Habrá quien me diga, no dejaste suficiente overbite a los dientes. Es que si lo dejo muy grande no tengo esto o lo tengo excesivo. Y aquí hay un contacto. Solo en mi canino, parte mesial del canino, y aquí hay un contacto solo en los incisivos anteriores, y aquí hay un contacto solo en el canino contralateral. Y aquí tenéis a mi amigo con sus dientes y su sonrisa maravillosa. Y aquí lo tenéis pronunciando las letras de forma extraordinaria. Fijaros en algo que os quiero volver a llamar la atención. Toda esta arcada completa superior e inferior solo tiene un pilar corto. ¿Veis? Solo hay un pilar corto. Solo me equivoqué aquí. Y aquí también un poquito. Esta es la imagen del día que colocamos la prótesis. Fijaros. Bueno, perdón, antes de la otra imagen viene otra cosa más. Hemos hecho, después de colocar los dientes, otra axiografía al paciente. Si os fijáis, fijaros. ¿Lo veis? Ha pasado un año. ¿Qué me da Bennett 0, que antes era gris y verde? Bennett 0, antes era verde, pero esto es lo bueno. ¿Cuál es la discrepancia entre una y otra? 40.7 lado derecho, 34.8 lado izquierdo. Antes recordáis que era inmensa. Aquí se ha quedado prácticamente en nada. Cuando pasa el tiempo, ¿qué ocurre? Pues fijaros, ocurre esto. Aquellas chimeneas maravillosas que yo había tapado se convierten en algo horrible. Los pilares se van reabsorbiendo. Aquí hay una pequeña inflamación mucosa. Aquí hay otro pilar que también se va reabsorbiendo. ¿Veis la arcada inferior? Se mantiene mejor.
Había una muy buena mucosa queratinizada, pero veis también, se ha caído un tapón de composite en el pilar mar distal. Veis que todo se deteriora. Fijaros, todo se va deteriorando, pero aún deteriorándose, se mantiene en muy buena forma, pero funcionalmente sigue trabajando. Y os quiero llamar la atención, ¿dónde hay aquí un chipping? ¿Me podéis buscar un chipping? Voy a pasar a las anteriores. ¿Dónde está el chipping? Arcada completa superior e inferior, atornillada o cementada, pero con criterio, amigos, con criterio, conocimiento, conociendo el movimiento mandibular, tomando unos buenos registros, tomando un buen arco facial, tomando un buen registro crusal, haciendo un provisional para modificar la dimensión vertical de ese paciente y corregir en el provisional todos aquellos fallos y creando siempre algo que solo se crea con ilusión y con un poquito de conocimiento, que es devolverle al paciente la ilusión. Hemos terminado la parte técnica y clínica protética parcial, porque vamos a seguir, no os vais a escapar de mí. Los que queráis, me vais a tener a vuestra disposición. He terminado con la presentación y paso a las preguntas. Buenas tardes, Jesús. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vivo. Muy bien. Mira, pasamos a las preguntas y empiezo. En las prótesis múltiples, ¿puedes usar pilares multiposición antirrotacional? Vamos a ver, con nuestro sistema se pueden usar, porque nuestro pilar, el pilar de nuestro sistema antirrotacional, ajusta en un calcinable o en una base mecanizada, una T-base rotacional. Si tú pones el pilar antirrotacional y pones un pilar, o sea, el pilar transepitelial antirrotacional, y pones un pilar encima de esa prótesis múltiple de varios implantes rotacional, lo puedes conectar, no hay ningún problema, pero no es lo ideal. Lo ideal es una prótesis múltiple colocar pilares rotacionales al diente y también, lógicamente, al implante. Correcto. Sobre os pilares multiposição retoestéticos, que interface usas ou usas calcinable? Sobre os pilares transepiteliales ou pilares multiposição retoestético, podeis usar lo que queráis. Se usáis calcinable, não é o ideal, porque sempre vai a ter desajustes e imprecisões, pero lo podeis utilizar uniendo toda uma estrutura colada. Si usáis una T-base o una base para cementar en el laboratorio, aun siendo la prótesis atornillada, es lo ideal. ¿Por qué? Porque esa base metálica nunca va al horno y esa base metálica ajusta perfecto en vuestro pilar transepitelial. Pero también es cierto que la impresión que vosotros toméis, igual que la tomo yo, no va a ser exacta, con lo cual siempre va a haber desajuste. Como quiera, podéis usar una cosa u otra. En este caso os diría que usaseis el más económico. Y en nuestro caso sabéis que la marca, junto con el implante, por un poquito más, creo que 8 o 10 euros más, os vende el pilar transepitelial y la T-base. No entiendo cómo alguien no lo usa. No lo entiendo. Pero bueno, podéis usar el que vosotros queráis, siempre que uséis un pilar transepitelial. Si no usáis pilares transepiteliales, solo se pueden usar los PGZs, o sea, bases mecanizadas transepiteliales, pero unidas al diente, o pilares mecanizados rectos. Ahí iba, porque, o sea, te preguntan que en espacios posteriores, en que el espacio protético es muy reducido, en que no puedo hacer una prótesis cementada, ¿qué pilar usas para rehabilitar? ¿Directo a implante o siempre usas una interfase? Si el espacio protético es muy reducido, lo ideal es analizarlo antes cuando hacemos el diagnóstico. Si el pilar no tiene para cementar, un pilar para cementar no tiene como mínimo 5 milímetros de altura, no está indicado cementar. Tenéis que atornillar. ¿Qué es lo que podéis hacer? Usar un PGZ. Un PGZ, el pilar que Pablo Galarza diseñó.
porque ese pilar puede cementársele una corona en el laboratorio que la podemos atornillar y tiene muy poca altura, solo la que nosotros o la que vosotros necesitéis con relación al espacio protésico que tengáis. Es la mejor solución. Esta era una pregunta muy importante porque se repetía muchísimas veces. En anterior, ¿usas multiposiciones angulados? Yo nunca. Porque las multiposiciones angulados o los pilares angulados solo sirven para resolver problemas o en implantes planificados muy angulados, y digo muy angulados, o si no, la opción la tenéis expuesta. Pilares mecanizados rectos y cementamos. ¿Qué opción más estética que eso y más funcional y mejor, más predecible a largo plazo que esa? Y aún encima extremadamente económica. Y aún encima extremadamente estética. Es que la tiene todas. Cuando no podemos emerger por el lugar cierto, por el cíngulo del diente con la chimenea, cementar. O si no, un técnico muy bueno, como es el mío, que César me hace lentes que yo cemento a las coronas y que eso trae un ajuste tremendo, o sea, es casi perfecto y la línea de cemento que queda es minúscula porque lo hacen pues con un, o sea, con máquinas de aumento, con microscopios, o yo que sé lo que diablo utiliza para aumentarlo. Lentes para aumentar la, el grado, para poder estratificar. Muy bien. ¿Las arcadas inferiores divides? ¿En superior también lo haces? No, en superior siempre que puedo una sola pieza. En inferior nunca una sola pieza. Puede ser una sola pieza siempre y cuando los implantes no pasen a posterior de los orificios mentonianos. Si los implantes están colocados en la sínfisis, podemos colocar las arcadas o, las, o el, la arcada en una sola pieza. Si los implantes pasan a distal del orificio mentoniano, no se puede colocar en una sola pieza. Podemos partirla en el centro o podemos dividirla un trozo de canino a canino y dos sectores posteriores. Vale. Tengo una pregunta desde Ibiza que pregúntame ¿qué opinión tiene del concepto de pilares dinámicos para atornillar, ratificando la angulación sin necesidad de un pilar angulado? Perfecto. Pues mira, te diré una cosa y te pongo en conocimiento un secreto profesional. Esta semana pasada he tenido la suerte de hablar, hacer un vídeo de estos, un webinar de estos, un Zoom, con el propietario, el creador, el diseñador de una empresa española que se dedica a fabricar pilares angulados. Todos sabéis cuál es. Entonces he estado hablando con él y aparte de parecerme una persona extraordinaria, lo felicito desde aquí por si me escucha, he estado hablando con él y hemos llegado él y yo a un acuerdo que espero fructifique, tenemos que ponernos en ello en esta semana, para que todo su sistema sea aplicable a nuestra marca de implantes. Entonces vamos a tener pilares angulados, tornillos, o sea, pilares rectos, pero con posibilidad de ser angulada la inserción del tornillo, destornilladores con la inserción del tornillo angulada y tornillos protésicos que tengan la angulación. Estamos en contacto, va a ser fructífera porque me ha parecido una persona extraordinaria, creo que un buen compañero de viaje y vamos seguro, casi con certeza, si me escucha sabe que lo que digo es cierto, a trabajar juntos en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en breve tendréis, en muy breve, tendréis pilares para atornillar angulados con tornillos dinámicos. No os puedo decir más. Dynamic abutment. Uy, uy, uy. Un abrazo, amigo, si me escuchas. Pues muy bien. Y para terminar, una pregunta que quiero que expliques resumidamente, ¿cómo es el tratamiento de superficie de tus implantes? Porque es otra pregunta que se viene repitiendo durante todos los webinars. Entonces, creo que era importante que explicaras, por favor. ¿Pero qué tiene que ver esto con la prótesis? Porque preguntan, ¿cuál es el tratamiento de superficie? ¿Cuál es el secreto? Bien, vamos a ver, esto no tiene ningún secreto. Esto no tiene ningún secreto. ¿Cómo hemos realizado nosotros el tratamiento superficial de nuestros implantes?
pues de estar después de dar muchos cabezazos y de analizar muchas cosas y de ver muchas cosas y de estudiar muchas cosas con muchos tratamientos superficiales, sobre todo de las competencias que son más directas para nosotros, que son pues, las 5 o 6 marcas más importantes de implantes nacionales y las mismas internacionales, hemos llegado a una conclusión que es la que hemos llegado, creo, todos los fabricantes. El único tratamiento superficial que se mantiene en el tiempo y que tiene un grado de aceptación idónea por el hueso o por las células de nuestro cuerpo es la SLA. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos comprado implantes a marcas internacionales que fueron quienes desarrollaron la SLA, la hemos analizado y lo único que hemos hecho es crear una máquina que fue fabricada, diseñada y fabricada en Suiza, en donde se creó por primera vez este tratamiento superficial. Esa máquina permite hacer lo mismo que hacen las otras máquinas, tanto en rugosidad como en descontaminación, con una particularidad, que en nuestro tratamiento superficial no hay ningún, y repito, no hay ningún o ningún resto de ningún metal pesado no biocompatible. No hay aluminio y no hay vanadio. Ya no lo hay en el vanadio, en el metal o en el titanio que utilizamos porque es grado 4, pero sí hay aluminio por la sustracción que le hacemos en el sandblasting a la hora de arenarlo. Entonces, ¿cómo retiramos el aluminio? Y esto yo se lo digo para los fabricantes que lo pueden hacer, si es que no tiene nada de malo, si lo importante aquí es transmitirle a nuestros pacientes salud. Lo pueden sustraer o lo pueden retirar totalmente utilizando ácido fluorhídrico. Nosotros hacemos un tratamiento de descontaminación con ácido clorhídrico y con ácido sulfúrico y con ácido fluorhídrico. Hacemos un triple grabado ácido y con eso no hay aluminio en nuestra superficie. Por eso, desde un tiempo a esta parte, no permitimos la devolución de los cambios de los implantes, porque nuestros implantes no están contaminados. Nuestros implantes no tienen contaminación iónica. En nuestros implantes no hay posibilidad de fracaso por culpa de la marca. Todos los lotes de nuestros implantes están analizados y no hay ninguna cesta, no hay ningún lote que salga al mercado sin un análisis químico previo, tanto en rugosidad como en contaminación orgánica e inorgánica. Nos hemos gastado los dineros en comprar un microscopio electrónico y le pagamos a una ingeniero química todos los meses para que haga esos análisis de cada tratamiento y de cada lote que sale al mercado. El doctor, el cliente, la persona, quien sea que desee saber, el paciente inclusive, que desee saber cuál es la contaminación orgánica e inorgánica de ese lote que él tiene colocado en su organismo o que a él se le ha suministrado, se le ha vendido, solo tiene que enviarnos un correo electrónico con sus datos y en el momento le enviaremos ese estado o ese, bueno, ese análisis de la superficie de nuestro implante. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? Muy bien, Jesús. Levamos 3 meses con formación. Darte las gracias porque es un honor contar contigo. Y tengo una pregunta, y antes de pasar la palabra a mi compañero César, que me preguntan, ¿cómo puede alguien no usar implantes Galimplant? No contestes, queda en el aire. Pasa bueno, mi palabra a mi compañero César. No. Una cosa que no voy a contestar a esa pregunta. Lo que voy a deciros es que llevamos 3 meses, pero a mí me quedan aquí 30 años, ¿eh? Y no esperamos menos, Jesús. Esperamos tenerte aquí todas las semanas. Tengo 50 y un poco, hasta los 70 y un poco tengo que estar aquí porque tengo una hija que tiene aún no un año. Y espero poder ayudarla. Solo le pido a Dios salud. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Leana. La 9ª semana ya de Movimiento Galimplante y Movimiento Endogal. ¿Quién diría cuando empezamos con esto que íbamos a llegar a tantas semanas, no? Pues nada, Jesús, te tomamos la palabra. Queremos tenerte aquí semana tras semana. Toda la gente está pidiendo que estés aquí
semana tras semana. Así que nada, la semana que viene tendremos más, estaremos en la semana 10 del movimiento Gallimplant. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Cómo se dice en vasco hasta buenas tardes? No sé, pero tú dices agur. Agur. Un saludo. Buenas noches. Chao, chao.